I said good day, sir! Y ya estamos de vuelta con la tercera y última entrega de esta jornada. Y como bien lo dice el sello, la marca de Defense, I say good day, sir. En lo más puro estilo de ese Axe, en la parte superior de la pantalla tenemos a los chicos de Ojo Atentos. Team Liquid aparece en los campos de batalla representando a la facción de los Dire. En la parte inferior, ¿a quién está? Si no, los chicos de Absolute Legends. Pero ojo, no son cualquier Absolute Legends, sino que es la academia. Ahí está toda la cantera donde se están formando probablemente las futuras promesas. Por lo tanto, Spectrum, cuéntame, ¿cómo se nos viene este partido? Bueno, aquí como tú lo has dicho, tenemos a Team Liquid versus Absolute Legends, que bueno, estos chicos de Absolute Legends son de varios países de Europa, o sea, los 5 jugadores son de varios países de Europa, y mientras tanto Team Liquid son 5 jugadores de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver ahora lo más. Ay, Canadá también. Bueno, vamos a ver ahora, ahora los bans. Tenemos al Phantom Lancer, al Undying por parte de Team Liquid. Phantom Lancer es un poco raro verlo en los bans como en la primera fase. Y bueno, Absolute Legends también baneó el Batrider Nyx Assassin. Dejaron a Darkseer por fuera por no por banear al Phantom Lancer. Así que bueno, tenemos a Darkseer como para Absolute Legends. Tenemos a Keeper of the Light y el Magnus para Team Liquid. Spectrum, un detalle. Sí. Creo, no sé si escuché bien, pero creo que la interlocutora dijo Absolute Legends Team Peak. Creo que sí. Creo que lo mencionó como equipo. No sé si alguien me podría corroborar, a ver si lo hace nuevamente. Sí, eso, porque te explico. De hecho, sí. Porque cuando se carga el perfil completo, da el nombre del equipo, depende de quién tenga que piquear o banear. Mira tú, ¿no? Mira tú. Sí. En el International todos los teams tenían esa voz. Bueno, vamos a ver ahora Windrunner como segundo pick. Sí, ahí lo dijo otra vez. Bueno, Windrunner parece que la puede mandar como medio. En este caso, ya que Darkseer lo más seguro es que sea su Soler. O también lo puede mandar como medio al Darkseer. O viceversa, la Windrunner con el Darkseer. Bueno, y tenemos, como te seguía diciendo, que en el Team Liquid piqueó a Magnus y a Keeper of the Light. Aquí pueden hacer muy buen combo en los teamfights, porque si el Magnus los agrupa a todos con el Reverse Polarity, el Keeper of the Light con el Illuminate puede hacer mucho daño, ya que lo mantiene el tiempo suficiente para cargar el Illuminate. Pero bueno, ahí tenemos al Disruptor como el tercer pick de Absolute Legends. Aquí tienen buena capacidad de teamfight, ya que el Darkseer fácilmente los puede atraer a todos con el Vacuum. El Disruptor usa su Kinetic Field, el Static Storm y bueno, y los pueden mantener ahí bien acorralados. Life Stealer es el tercer pick de Team Liquid, no lo habíamos visto el día de hoy, pero sigue siendo un excelente carry, ya que es inmune a toda la magia con su Rage, por supuesto. Pero bueno, ahora a Absolute Legends lo que les faltaría es un... el otro support de la 3-lane y les faltaría también el carry. Y bueno, por parte de Team Liquid ya tienen el carry, ya tienen posiblemente el medio y el support, así que les faltaría ahora un Soler, o en tal caso que no se hace Soler, sería un medio. Bueno, tenemos al Enigma baneado por aparte de Absolute Legends, ya que bueno, lo pueden hacer el combo de Enigma con Magnus, entonces quisieron prevenir eso y bueno, lo banearon. Tenemos al Lone Druid baneado también por parte de Team Liquid para evitar esas oportunidades de carry que necesita ahora Absolute Legends. Bueno, creo que tienen que banear ahora héroes que pueden hacer combo con el Magnus, con el Life Stealer. Yo creo que este Hunter sería una buena opción para banear. También creo que un support como por ejemplo un Rubick también lo tendrían que banear. Así que bueno. Para el Chain también, por supuesto, que es otro jungler. Ya que si van a mandar Life Stealer en una tri-lane pasiva, necesitan tener un héroe de jungler o algún support que stackee y pulee. Vamos a ver ahora el cuarto man de Team Liquid. Yo creo que puede ser un Faceless Void que puede anular un poco a ese Life Stealer. También puede ser incluso un Sven, un Chaos Knight. O incluso héroes de agilidad, porque los carries que más o menos le hace la talla al Life Stealer son los de agilidad. Hay carries que son muy tanques contra... o sea, son,
son héroes de Strange, son carries de Strange, son muy tanques, pero eso le da igual a la Life Stealer, gracias a su Fist, por supuesto. Entonces necesitan buscar un carry que sea muy DPS, que haga mucho daño en poco tiempo. ¿Cómo harías un counter a un Life Stealer según tu experiencia, Spectrum? ¿Con qué carry, si tuvieras que elegir uno? Normalmente lo que más he visto y he hecho es usar el Chaos Knight frente al Life Stealer, o de hecho usar el Batrider o eres como deshabilitadores, incluso con el Rage. O sea, por ejemplo, un Batrider que puede atravesar el BKB con el Rage, con el Flaming Lazo, o incluso un Rexxar, o bueno, Beastmaster, que le dicen aquí en Dota, por su ultimate, por su Primer Roar, para atravesar ese Rage. Y héroes que tengan potencial para atravesar el BKB, como el Enigma, como el Magnus, así. Y yo creo que esa es una de las únicas opciones para ganarle un Life Stealer en Teamfight, porque la verdad es que es un carry muy, pero muy potente. Y si le piqueas, por ejemplo, un Sven enfrente, no lo va a hacer tanto, porque cuando el Life Stealer es muy potente en uno versus uno contra cualquier carry. Entonces fácilmente, como el Sven tiene mucha vida, con el Fizz se lo devora completo. Y con el Rage que va a ser un Sven contra un Life Stealer. Pero bueno. Ajá. Ahí tenemos a la Luna baneada. La Luna también puede ser un buen counter del Life Stealer, de hecho. A ver, quinto ban de Absolute Legends. Ay, ya, yo creo que bueno, y Faceless Void también es muy efectivo contra el Life Stealer. Si lo agarras dentro de la Kronos y logras matarlo en ese intervalo de tiempo, le quedaría excelente. Bueno, Puck es el quinto ban. Bueno, y Void lo banearon siempre. Que le dolió el ban a sí, Faceless, sí. Más lo que gritó. Wow, Rubik. Ajá. Sí, Rubik también lo están piqueando bastante. Siempre ha sido un héroe muy piqueado. Antes lo usaban más que todo como medio. Ahora lo están dándole la vuelta, usándolo como support. Ya gracias a su ultimate, por supuesto, que roba cualquier skill. Bueno, Shadow Demon es el otro pick, que por cierto no lo habíamos visto y es muy usado ahora. Y también combinado con el Life Stealer pueden hacer mucho daño. Un Soul Catcher con un Demonic Purge y un Open Wounds, bueno, destrozan a cualquiera con esa ralentización. Aparte que bueno, si el Life Stealer usa el Open Wounds encima de un objetivo, el Keeper of the Light fácilmente con su Illuminate puede destrozarlo en ese tiempo, ya que el Open Wounds dura 8 segundos. A ver, quinto pick tiene que ser su carry, tiene que ser el carry que le tenga que dar frente a ese Life Stealer y al team que tiene ahora Team Liquid. Pasa es que el potencial de teamfight que tienen con ese Magnus y ese Keeper of the Light es bastante. ¡El Alquimista! ¡Claro! La verdad, ¿sabes cuánto tiempo que tenía que no veía un alquimista en un CM? La sí, verdad, hubiera estado a taquero, estaría vuelto loco. Sí, sí, taquero con su alquimista, sí. Y como te digo, o sea, de hecho el alquimista es el carry que tiene la capacidad de farmear más rápido que todos, más que todos, gracias a su Grevil Grit, que es su tercer skill, que le otorga más oro por cada lagiteo. Ajá. Entonces, si sabes aprovechar ese skill y lo usas en los neutrales, combinas todos los neutrales, taqueas neutrales y usas tu ACT Spray para ayudarte a killear, bueno, o sea, la haces completica y farmeas mucho y demasiado, incluso más que cualquier héroe. Entonces, un alquimista bien armado, un alquimista con el ultimate activado, con un Terraz y una Radiance, hace desastre un alquimista. Vamos a ver si los chicos de Team Liquid lo dejan llegar a ese nivel de farm, a pesar de que no está tanto. ¡Ursa! Mira qué bueno, me está gustando esto. Sí, ya va. Ya. Quiero pensar es cómo van a mandar las líneas. Ahora, si mandan la Life Stealer, Shadow Demon y Keeper of the Light en una trail, yo creo que van a usar el Ursa como ¿jungla? Como jungla, creo, ¿sí? Y pueden mandar el Keeper of the Light en medio y el Magnus Solar. Además, Keeper of the Light, Solar y Magnus medio, puede ser. Claro, sí, de hecho puede ser una opción viable. No sé si lo mencionaste, ¿te acuerdas? Que cuando descubrimos de que se dio un bono más alto de oro
Al killear o dar last hit a Roshan, decíamos, bueno, y ahora van a empezar a brillar los Ursa jungla. Sí, mira, ahí van. Uy, parece que van a ir Roshan. Lanzaron Smoke, sí. Están yendo todo abajo. Esto se va a venir buenísimo, buenísimo. Aprovechemos la pausa rápidamente, Spectrum, para dar comienzo a la presentación de cada uno de los héroes. Cuéntale nomás, ¿con quién vas? Bueno, vamos a ir con Azur Legends por su pick, por su bonito pick de Alchemist. Ajá. Tenemos a Linko usando la Windrunner, tenemos a Pandasaurus Rex usando ese Disruptor, a Acid Drain usando el Rubick, a BLR usando el Darkseer, y por último a Chromium usando a ese Alchemist. Efectivamente, al otro lado, la esquina superior derecha de la pantalla, presentando la facción de los Dai rápidamente, tenemos a ese Keeper of the Light que lo está usando XMike88. Tenemos a ese Mangatador que lo está usando Bulba. Vemos también a ese Shao Demon que lo está usando Fluff con 2F. Vemos también a ese Life Dealer que lo está usando Korok. Y por último, mira quién aparece. Si no es el líder de todo lo que es jungla, es el poderosísimo Ursa, llamado TC en esta ocasión. Cuidado, atentos, que no parece que vayan directamente por el río, ¿no? Definitivamente no. Y ahí está, mira, un intercepto. Uy, está Disruption encima. Ese alquimista tiene los días contados. Si no viene encima, muy bueno el timing. Cuidado, está agregando un stun. A ver si logra lanzar. Uy, mira qué buena stun. Anula completamente a dos jugadores de los chicos de Team Liquid. Sigue la persecución implacable. A ver si se lo pueden llevar a Penguso. First Flop, 459 de oro. Rápidamente a su enemigo. Cuidado, mira. Esa Windrunner dando los últimos hits. Cayó Ursa. Sigue en 4 contra 4. Esto no se acaba. Atentos, ese Rubick a punto de caer. Un solo hit más. Aquí casi no hay skill, ¿eh? Aquí casi no hay skill, es solo last hit. Oh, cuidado, los auto-attack. Oh, Pengun directamente, se va a existir los 10 contados. Oh, mira qué buen power shot. Una contraofensiva muy buena, Rubick. Ahí está haciendo su telequinesis, la contraofensiva. Esto fue una masacre, 3 a 3 en tan solo 0 segundos de juego. Impresionante. Sí, sí, no. No, o sea, yo creo que el pick de Ursa fue más que todo para hacerle esa trampita, porque, o sea, cuando yo estoy jugando contra un Ursa, lo primero que pienso, si es un CM, es que va a ser Roshan a level 1. Entonces, por supuesto, vas todo directo a Roshan, y cuando ves, te están saliendo por atrás. La verdad, muy bien jugado por parte de Team Liquid. Recordemos que tenemos este team tiene jugadores muy buenos, como lo es Korok. Por supuesto, uno de los mejores jugadores de Norteamérica, que antiguamente era miembro de Quantic. Recordemos que uno de los carries, uno de los mejores carries que tiene Norteamérica. También tenemos a Fluff Stuff, que bueno, que es otro jugador que era ex jugador de Complexity. Y a X-Mike también. O sea, este team está formado por muchos jugadores de muy alta calidad. Y Bulba, por supuesto, también, que es otro excelente jugador de medio. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, 3 a 3 el marcador. Emocionante el partido. Emocionante desde el segundo cero. Detalle al margen, vamos entonces con la disposición de líneas, que ya está más o menos claro. Un segundo, adentro de la parte inferior. Telequinesis por parte de ese Rubick. Alcanza a levantar a ese Shao Demon. Quizás un error, debía haber levantado la estira. Ahí está, lo paga caro, cae entonces Irruptor. Empieza la contraofensiva intentando llevarse a ese Shao Demon, que se alcanza a escapar en medio de la jungla. Los chicos de Absolute Legend no tienen mucho más que hacer. Se ven forzados a replegarse y aparecen los TP. Llega nuevamente esa Disruption a las líneas de bot, ojo, con una skin bastante particular, ¿eh? Tiene ahí un parche en el ojo. ¿Quién? El Disruptor. Ah, sí. ¡Uy, cuidado! ¡Disruption encima! ¡Oh, no te lo creo! ¡Sanchez está a punto de caer! ¡Le tiran Open Gozo! Fue masacrado la parte inferior y esto puede no acabarse ahí. ¡Cuidado! Life Stealer Glyph muy bueno, esa torre que justo le hace perder el target. No te creo, no te creo. ¡Ahí están los ponis de la luz! ¡Ahí están! ¡Illuminate! Lanzando sus corceles legendarios, atravesando y iluminando sus oscuros corazones. Se llevan todos esos un 6-3 el marcador. Déjame decirte, Spectrum, en tan solo 2 minutos de juego. Esto se viene bueno, se viene intenso. Correcto. Se viene muy... la verdad, Liquid está jugando de una forma muy agresiva. Sabían que tenían que mandarle una trilane al alquimista porque... O sea, si lo dejas farmear... Las está haciendo mal, las está haciendo terrible. Entonces tenía que meterle, juro, una trinidad inexactivista para poder controlar. ¡Uy, cuidado! Viene nuevamente otra contraofensiva, ¡no te lo creo! ¡Mira qué bueno! Illuminate, la combinación, el timing perfecto por parte de los chicos de Team Liquid. Se lleva nuevamente ese Disruptor que ha caído ya 3 veces. ¡Cuidado! Tiene ese Life Dealer, cómo pasaba entre las líneas enemigas, como si nada.
Es impresionante, la verdad, el desempeño realizado por parte de los chicos de Team Liquid, sobre todo en bot ahí. Ese Lifestealer, ese Illuminate, perdón, ese Illuminate, ese Keeper of the Light, que con su Illuminate está arrasando dicha línea. Mientras tanto, en Top Spectrum, complicado panorama, vemos a ese Ursa, como bien sabrán. ¡Uy, no, mira! ¡Mira qué está pasando! ¡Uy, no te lo creo! Muy buena jugada por parte de ese Darkseer, midió, concluyó y sacó cuentas ahí con calculadora, sabiendo cuánto es el daño que tiene que aguantar, y lo hizo muy bien, se lleva la kill. ¡Cuidado, atento, ojo! ¡Wow! Esto es una masacre, caen arriba, caen en bot, falta que solo caigan en mid. 8-4, el marcador, 3 minutos de juego. Spectrum está vertiginoso, infartante, una montaña rusa de acción. Sí, la verdad es que golpe por todos lados, masacre por todos lados, es una brutalidad de juego. A ver, tenemos a Magno contra la Windrunner, la verdad están muy parejos ahí, uno versus uno, pero también lo está sorprendiendo un poco el Disruptor, parece que quieren gankear a ese Magnus. Sí. En cierta forma, el Disruptor puede ser un counter del Magnus, porque la única forma de escape del Magnus sería usando su Skewer. Entonces, si él usa su Skewer, el Disruptor fácilmente lo puede retroceder y lo perdió prácticamente. Bueno, una runa de haste para ese Disruptor, tuvo que salir de esa línea porque estaba muy agresiva y sabía que iba a seguir muriendo, así que lo mejor era irse de ahí. La alquimista lo están controlando totalmente, nada más ha podido lagitear 14 creeps. Se lo está yendo muy rodas ahí. Uy, cuidado en medio, ahí va llegando ese Rubik que venía con Smoke, ahí está, el Glyph se viene encima, muy bueno, mira, ahí está, completamente dominado, Kinetic Field encima, no tiene por dónde salir, pero falta daño, un Power Shot muy bueno, a ver si ahora sí se lo concreta, le falta solo un hit más, ahí está. Pero ojo, que se fue como un digno guerrero, se dio la media vuelta, lanzó un Shockwave, para por lo menos decir algún cariñito antes de irme, ¿no? Correcto. Ahí está entonces, la línea de bot ha sido completamente despejada, los chicos de Team Liquid la tienen dominada a placer, a ver si la van a mantener para intentar dos cosas. Uno, que Lifestealer pueda lasquitear más y más, o básicamente para aprovechar de que vengan de nuevo y se lleven más kills. Pero no sé, parece que no, se van a ir directamente por la torre, ¿no? A ver... Están dando duro esa torre, parece que va a caer, la dejan caer, sí. Lifestealer se la llevó, mucho farmeo para Korok, tiene 507 de oro por minuto a minuto 5. Tiene Facebook y es raro ver a un Lifestealer con Facebook, déjame decirte. Esa es la tortuguita la International, la que tiene de Courier. Sí. Ahí está entonces, vemos que los chicos de Absolute Legends empiezan a pasear, a merodear por su jungla. Pero mira que se va a encontrar ahí, uy no, Shadow Demon lo encuentra, Disruption encima, le lanza todo lo que tiene, Illuminate, no. Iba con Focus directamente a esa estancia de la jungla, cuidado Shadow Demon, alcanza a escapar por muy poco el cliente. Phil estuvo muy bueno, ahí está, cuidado, va llegando Lifestealer, se alcanza a llevar una kill, pero lo va a pagar muy caro, el precio más caro, ahí está, Illuminate, no te lo creo. Oh. Doble kill y además impacta directamente ese Disruption, llegaba en un timing muy bueno ese Magnus. Y es una masacre, Spectrum, 3 caen ya y solo uno por parte de los chicos de Liquid. Espectacular, ¿eh? Lo importante ha sido que Korok ha tenido 4 asistencias, ha tenido 2 kills y nada más ha muerto una vez. Entonces está farmeando demasiado. Mira cómo se llevan los creeps neutrales, como el Keeper of the Light se los facilita. Eso es lo que yo llamo un trabajo de soporteo y carrera. Pero bueno... Tenemos al Ursa también en la top lane con su Tranquil Boots. Tenía que hacérselos porque el harass del Iron Shield del Darkseer es mucho. Entonces, Tranquil Boots es lo mejor que puedes hacer contra un Darkseer. Si eres de melee, por supuesto. En medio, bueno, en medio está la Windrunner ahí tranquila. Tiene su Null Talisman, tiene Magic Wand, tiene las Boots of Speed. 1000 de oro en el stack. Quizás vaya a ir por su Facebook, que bueno, que ya se la acaba de comprar. Sí, mientras tanto en la parte inferior de la pantalla vemos muy avanzada la línea por parte de los chicos de Team Liquid. Están llegando ya a la segunda torre, mientras que veo ahí una marca en el camino. Vemos que ese Darkseid quiere ir a ayudar en una de esas a concretar una kill. Claro. A ver. Y también está la posibilidad que haga Roshan, que la posibilidad que tiene es muy alta, muy elevada gracias al Ursa. El Ursa mismo se lo puede hacer solo con Vladimir. Así que bueno.
Uy, cuidado, Magnus. ¡Oh! Ahí está Shackle Shot, anula completamente. Mira cuánto está recibiendo, te la crece encima. Hasta luego, no más. Intentó hacer lo posible ese Shadow Demon, pero era demasiado castigo. No se alcanza a vengar llevándose a ese Rubik. Pero ahí está, llegaba muy bien jugado. Se va a hacer con Iron Shell. Y mira quién aparece por detrás directamente. Ese Life Stealer arrasando a Penguns. Hasta luego le decimos Windrunner. Va llegando ahí ese Keeper of the Light. Cuidado, que es Keeper of the Polarity. Oh, que ha anulado completamente ese Darkseer. No te lo puedo creer. Intentaba un Glyph demasiado tarde. Life Stealer ya se había arrebatado todas las vidas. Literalmente había robado la vida del enemigo. 14-8 el marcador. Y ojo. ¿Qué pasó? Ojo, que ese Keeper of the Light acaba de convocar a traer de más allá a ese Ursa y van a por Roshan. Claro, y tiene una. Tiene las Tranquil Boots, lo puede hacer mucho más tranquilo todavía. Tiene Healing Surf también. Se está trayendo ahora al Shadow Demon. Eso es lo que amo del Keeper of the Light. Te traes a todo el mundo donde lo quieras. Sí, la verdad es muy útil. Y ese Roshan que está a punto de caer, ¿eh? Ahí está, cayó nomás. Y se lo va a llevar, cuidado, atento ese Shackle Shot. Life Stealer. Se lo lleva Life Stealer, cuidado con el stun. Disruptor, muy bueno, mira, va a aparecer y se va a stunear solo. ¡Oh, qué buen Disruptor! Parte ese Shadow Demon. Impresionante, cuidado, Kinetic Field. Pero pasa como si nace Life Stealer con su Rage, esa furia infinita. ¡Wow! Glyphs encima, un Shackle Shot, la anula completamente. Muy bueno, ahí ese Glyph combinación de esa Windrunner. Pero es demasiado, es implacable el avance de los chicos de Liquid. No te creo. ¡No te creo! ¡Life Stealer ya tiene esa Shadow Blade! ¡Oh! Sí. ¡Mira cómo está haciendo estragos! ¡Alcanza a usar su Windrun! ¡Me sea el último hit que hubiera sido la perdición! ¡Se le va el efecto y ahí está! ¡Explode en la parte inferior! ¡18-8 el marcador! ¡Qué partida más intensa, Spectrum! Sí, yo creo que esto es una de las partidas donde he visto más kill en tan poco tiempo. Sí, y no solo eso, Roshan, o sea, también, en fin. Súper agresivo, exacto, súper agresivo este juego. Y la verdad, y es súper extraño ver a un Life Stealer con Shadow Blade y Facebook. Entonces es una build totalmente nueva que está tratando de implementar Korok ahora. O será simplemente porque la partida se lo dejó. Exacto, también. Y bueno, ¿y qué mejor que rusharte una Shadow Blade? Claro. Ahí está, entonces se llevan la segunda torre de la línea inferior, 3-2. Ya estamos en ese sector, al menos en tan solo 10 minutos de juego, ¿ah? ¿Eh? Uy, cuidado, mira, Shadow Blade, Life Stealer que se aproxima, no, hace Eruption nuevamente. ¡Oh, mira! ¡Tres hit! ¡Cuatro! Diría yo, tres y medio. Y se lo llevó nomás. Muy agresivo. Sabe controlar muy bien. Ursa con Blink Dagger, ¿ah? ¿Eh? Hubiera. Bueno, es que no hay necesidad de sacar Vladimir. Por la Stealer, no sé, ya está listo, pero ahí está con la... ¡Uy, cuidado! Dentro de la parte superior, mira que veíamos ese Darkseer haciendo de las suyas, intentando llevarse a ese Shadow Demon. ¡Oh, pero qué buena combinación por parte de los chicos de Team Liquid, que no lo dejaron, le imposibilitaron el paso a la 3 contra 1, nada que hacer! Darkseer acaba de caer en los campos de batalla, 8-20 el marcador, 12 kills de diferencia. Lo que más me impresiona es que es minuto 11 y el Life Stealer tiene 629 de oro por minuto. A ver, wow. O sea, qué clase... ¿Qué clase de farmeo es ese? Es demasiado brutal. Demasiado kill para él. No es por el agiteo, porque por el agiteo está normal. Pero por kills y asistencia se lo está llevando a billón el Life Stealer. Y si ves su score, está 5 kills, una sola muerte y 8 asistencias. Exacto. Cuidado, atento a la parte superior. Se alcanza a ser invisible. Sí, Shadow Blade se hace invisible, escapa de los embates. Y un ojo, va de vuelta, tiene ahí, está. La que se lleva la torre. Muy buena, el sacrificio, cuidado, va llegando Skewer, tiene Reverse Polarity, la agarra completamente. La Iron lo utiliza durante 4 segundos, va llegando, ahí está. Un Penguns avanza como puede. Oh, muy buen Glyphs, la salva en último segundo. Cuidado, ese Darkseid que se da media vuelta. Tiene Vacuum, ahí está, muy buena Power Shot. Ahí está el comeback por parte de los chicos de Absolute Legend, muy buena jugada. Espectacular, cuidado, Rage, le permite salir airoso. Le tiran Surge encima, es Archivist. Parece un vuelto loco ahí con las manos arriba. Con Surge encima. ¡Oh! Era una sorpresa a Life Stealer, que estaba oculto tras ese Keeper of the Light. ¡Esa Drop! Dijo esa Windrunner, alcanzó a decir antes de caer. ¡Cuidado, Vacuum encima! ¡Estuvo muy bueno! Ese fue un stun de 800 kilómetros. Fue un lanzamiento, pero ya wow, fue un... ¡Oh! Muy viejo. ¡Uy, cayó la gema! Acaba de perder la gema.
Acaba de perder la gema, cuidado, atento, sigue avanzando, tira dos, dama, no, te creo. Mira, ahí viene el tercero y el cuatro. Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le falta un solo hit más, ahí está. ¡Ultra kill! ¡Oh, espectacular! Desempeño por parte de Goro, que va a caer por último hit. ¡No! ¡Se hizo invisible! ¡No! ¡Oh! ¡Pasó por el centro y bar! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Había salido excelente y de maravilla, pero no. La verdad, estos chicos, a pesar de que son nuevos como team, o sea, no tan nuevos, tienen como un mes más o menos, pero a pesar de que es relativamente nuevo, un mes. A pesar de que son nuevos, pareciera que estuvieron jugando juntos como hace un año. O sea, su team play es muy avanzado. Todos saben cuando alguien va a morir. Si alguien va a morir, todos se tepean, llegan ahí mismito. O sea, es totalmente team play de equipo. Está sincronizado, o sea, hay una simbiosis entre cada uno de los jugadores que solo se desarrolla en base a práctica y desempeño en equipo constante. Lo estamos viendo en plena acción, hay que tener mucho cuidado. Los chicos de Team Liquid lo han demostrado en estos primeros minutos. Solo 14, pareciera como si fuera un minuto, no sé, 25, cuando las teamfights están por todas partes. Y ya la Life Stealer va por Desolator, lo están viendo invisible, pusieron un centro, cuidado. Telekinesis encima, lo mandan hasta el espacio, cuidado, Glimpse hacia atrás, a punto de caer Ruby, que se salva, muy buen search por parte de ese Darkseer. Y sale como puede, ahora sí Life Stealer A, le están empezando a dar focus, que es básicamente lo que se tiene que hacer, porque está muy imponente, cuidado Darkseer, cuidado. Oh, ahí está Open Guns, mira cuánto castigo está recibiendo, search encima, alcanza a salir, es que bueno, uy, no te creo. Se salva por muy poco. Pero mira, está guardando, cuidado, ahí Ursa llegó. Está escondido, pero cuidado, mientras tanto en la parte superior. Ahí está, último parte, se rompe la luna completamente. Lo viene muy bueno, cuidado, que ese Life Stealer va pasando directamente por la parte de atrás. ¡Oh! Ahora sí se llevaba ese Rubik mientras siguen avanzando las líneas, un Ursa que está absolutamente opeado ahí, mira cómo avanza. ¡Uy, no! Se lo llevó Life Stealer con su ulti. ¡Uy, cuidado! Mira, se enfrenta como si nada. Esto es un coloso, es un verdadero titán avanzando entre las líneas enemigas. Se lleva otro más. ¡Oh, Vaken encima! Lo último que tenía que hacer antes de caer. Darkseer que cae, 4 ya caen por parte de las líneas de Absolute Legends. No te lo puedo creer, ya no tiene, te lo puedo ya creer. Ya tiene Desolator, Korok. O sea, qué clase de par... O sea, no puede ser esto. Dios mío. Es mucha agresividad, 29 de 14, el marcador a minuto 15. Qué salvajismo, en serio, qué salvajismo de partida. Sí. Vamos a ver ahora las gráficas, no, mira las gráficas de oro y de experiencia. La de oro está a 14.000 casi a favor de Liquid, y la experiencia también a 12.000 a favor de Liquid. Están mucho, siendo... demasiado. Rebasados los chicos de Absolute Legends Academy por parte de los chicos de Team Liquid. Y me atrevería a decir que en realidad están siendo rebasados por Kuroka. Si bien todo está haciendo una muy buena labor, se está notando. Sí. Mira, 11-2 el marcador para ese Life Stealer. Sí, la verdad, Korok siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy completo. Se hizo Medallion of Courage y Desolator. Wow. Va a bajar como 20 de armadura con eso. 12 de armadura va a bajar. En sí, Spectrum, Korok se caracteriza por... el aplastar a los equipos completos. Recuerdo. Exacto. Cuando aplastó a Navi solo con su Templar Assassin en ese entonces. Sí. La primera vez que lo hace. Mira, atento en medio, cuidado con ese Windrunner. ¡Uy, se la va el Invi! ¡Oh! Menos mal que ya está. Yo te aseguro de que Korok le usa Medallion of Courage a uno de ellos, le da dos hits y los mata. Estoy súper seguro. Y más con Empower. Mira cuánto está pegando 230 minuto 16. Sí. Y sin contar la reducción de armadura. Cuidado, se están aproximando peligrosamente a la zona media. Ahí está. Uy, Open Guns se arrepiente en el último segundo. ¡Uy, ahí está! ¡Mira qué buena avanza! ¡Ahí la vaga! ¡Rubes por el Divo! ¡Es que buena, espectacular! ¡Lo manda directamente a la línea suponente! ¡Pesun! ¡Ahí está! ¡Servicio a la habitación! ¡Se los envía directamente a su equipo! ¡Van cayendo uno! ¡Caen dos! ¡Oh, esto es una masacre! ¡Caen cuatro! ¡Queda uno en pie! ¡Viene el fullback legendario! ¡Ahí está! ¡Corre como pues a Windrunner! ¡Qué buena jugada! ¡Anótalo, Spectrum! ¡Ahí está! ¡Probablemente uno de los Elite en play de esta temporada! ¡Muy buena jugada! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, voy anotando. Ok.
La verdad, bueno, hace mucho tiempo yo vi una imagen que es como... ¡Uy, ya! ¡Cuidado! ¡Mira que buen saca el shot! ¡Buen power shot! ¡Pero mira quién está! ¡Mira quién está! Oh. ¡Es el todopoderoso Kuroctinator! ¡Avanzando con todo su poder de ese Desolator! Bueno, la verdad está arrasando, ¿eh? ¡Arrasando! 34-16 el marcador. ¡Wow! No, y de otra cosa también interesante es que, bueno, como te venía diciendo... ¡Oh, mira! ¡Sigue arrasando! ¡Oh, mira, no 3 contra 1 y puede hacer lo que quiere! Va a empezar a salir, está esperando el cooldown. ¡El stun! ¡Oh, se estudió solo! Oh, ¡se sirvió! Oh. ¡No! ¡Oh, te le crece encima! ¡Lo levanta! ¡Lo puede dar una chance de escapatoria! ¡No te creo! ¡Al romper el bosque, el Chuck el Shot ha fallado! ¡Le... fue una salvada de vida! ¡Dan encima, Skibur hacia atrás! ¡Esto es realmente épico! ¡Estamos viendo a los All-Stars de Dota 2! ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena jugada! Y déjame decir algo de suerte y mala suerte. El Alchemist cargaba su stun, se va a las sombras, se stunea solo, que ha servido. El Rubik lo quiere salvar, le tira telequinesis, lo bota ahí mismo. Bota todo el bosque justo cuando venía el Shackle y el Shackle no tiene con qué sujetarse. Y se salva. O sea... fue una jugada completamente a favor de Korok, porque, sí. Bueno, yo creo que también Korok quiso aprovechar ese, ¿cómo se dice? Ese fog, esa sombra, se dice, ajá, que el Alchemist está cargando su stun, ya le faltaban solo un segundo, aprovechó, se metió en sombra para que el stun le pegara al Alchemist y no a él. Esa por parte sí estuvo en el alcance de Korok, sí lo hizo él, pero la jugada del Shackleshot y el Rubik sí fue totalmente suerte de él, suerte para él. Toda la razón, cae nuevamente Roshanator, llaman 12 Roshan para los chicos de Team Liquid y en esta ocasión se lo dan a el Ursa. El Life Stealer del 17 minuto 19. ¿Qué es esto, Dios mío? Y no, y tiene Shadowblade, tiene, mira todos los ítems que tiene. Uy, va a ir por el HB. Viene con el power, corre, y viene con el power. ¡Uy, no, el courier! Se va a llevar el courier y además el HB, no te creo. Mira, no, mira eso. No. Tres simples hit se llevaron a ese HB. Y no es como que pegara un hit por minuto. Pega, no sé, unos dos o tres hits por segundo, la verdad. Cuando tiene Rage encima, es imparable. Cuidado, Open Guns. ¡Oh, Eclipse hacia atrás! Lo intentaban encerrar, Rage encima, se escapa como si nada. Uy, deben usar hasta Megan para salvar. Uy, no me había dado cuenta, pensé que era un creep. Esa Windrunner. Uy, este se tiene que entrar. Tiene que entrar al creep. Se tiene que meter al creep. Uy, mira, Reverse Pull Light dice: lo salvan con nada de vida. Muy buen engage. Muy buen engage por parte de los chicos de Liquid. Mira, lo sacan incluso el mismo Kinetic Field. Y queda servida. Ahí está Windrunner. Se empieza a girar como puede. Ultea, entra, sale. Oh, Monster Kill, la verdad. Muy, pero muy bien jugado. Atento con esa alchemisa. Ahí viene el stun. Lo conecta directamente hacia Magnus, Glimpse hacia atrás, lo deja ahí, está. Eso es el 1v1, HB contra Magnus. Se lo está a punto de llevar, ahí está, muy bien jugado ahí los chicos de Absolute Legends. Haciendo una jugada bastante buena. Qué salvajismo. Mira, por favor, ese Life Stealer no tiene el Life of the Immortal y sigue avanzando como si nada. Así como que, mira, aquí estoy en mi casa, voy paseando nomás. Siguen avanzando, mientras tanto, oh, mira, Sarchemis fue masacrado. Life Stealer que avanzaba, se llevaba otra kit. Godlike, un semidios, ya no es un simple mortal. Y van a por esa torre como si nada. Está jugando contra bots, ahí qué pasó, Spectrum. Sí, pareciera, no sé, se desconectó, el Disruptor. ¡Wow! ¡Se conectaron nomás! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Rich Quit! ¡GG! ¡Por lo tanto, Spectrum, cuéntame qué tenemos! ¡GG! Por parte de Liquid Team. ¡Muy, pero muy viejo! Liquid Team y Korok. ¡Claro! ¡GG! Por parte de los chicos de Team Liquid y Korok. ¿Qué te pareció, Clausen? ¿Qué te pareció esta partida? Increíble. Muy buena partida, emocionante, intensa. Hace tiempo que no había una partida tan intensa a nivel profesional, en tan pocos minutos, tantos kills, tantos niveles de diferencia. Korok haciendo de la suya ya, destrozando equipos por sí solo prácticamente, y nada que decir, simplemente muy agradecida la partida y cumplió con las expectativas, creo yo. Ah, por cierto, también acabo de aclarar, chicos, que Team Liquid, tanto como Absolute Legends Academy, están en el grupo A. Absolute Legends Academy pasa a tener 2 victorias y 3 derrotas ahora. Y Team Liquid ahora tiene 3 victorias y 2 derrotas. ¡Rampecho! Bueno, ya estaban todos conectados, pero no está de más ver esa jugada. Ahí está entonces, para culminar y dejar claro quién se ha llevado la victoria. Destruyendo el Ascend de los chicos de Absolute Legends, ha ganado
Team Liquid. Por supuesto. Y Coro. Team Liquid. Y Coro. Y Coro, claro. Yo vi una imagen hace tiempo cuando jugaba el en Quantic y decía Korok más 4. Bueno, bueno, en eso entonces, sí, eso era mucho que se hablaba cuando jugaba en Quantic, ya que habían jugadores que a lo mejor no eran tan conocidos o a lo mejor sus habilidades personales no eran tan altas como la de Korok, y sí, siempre se decía eso, Korok más 4. Después se fue modificando y ya recuerdo que Quantic hubo un periodo muy corto que tuvo otros jugadores de muy buen nivel, como estuvo 1437, Universe también jugando ahí, y ahí ya no se decía que era Korok más 4, pero ahora sin duda Team Liquid tiene un equipo muy completo con lo que es Smite, TC, jugadores de muy alto nivel, así que no, obviamente no es Korok más 4, pero Korok siempre se destaca por hacer de la suya. Como siempre lo digo, aplasta los equipos él solo de repente. Efectivamente. Bueno, estamos llegando entonces al final de las transmisiones. Klaus, ¿algunas palabras antes de irnos? Sí, por supuesto, agradecer como siempre la transmisión de todos nuestros seguidores. Perdón, la preferencia. La preferencia de todos nuestros seguidores. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, /antenadota.tv. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los VOD, buscando Antena Dota. @ Antena Dota en Twitter también. También nos pueden seguir en nuestro grupo de Steam, ponen Antena Dota. También nos pueden seguir en nuestros canales de streaming, como son en Owned TV y en Twitch TV. También ponen ahí Antena Dota. También pueden seguir a nuestros caster, a Corsario y a Spectrum también. Y agradecer a la gente de Zona Dota y Doteros Perú. Mañana vamos a estar con un nuevo día de The Defense. Y gracias a ustedes, muchachos, por el trabajo de hoy. Ahí está, Spectrum, ¿algunas palabras que quieran antes de irnos? Sí, la verdad los tres match que pasaron hoy fueron muy entretenidos. Y como lo dijo Klaus, síganos en nuestras páginas. También quería decir que hoy o mañana se viene algo, una sorpresita de Antena Dota. Así que, atentos. Ahí está entonces. Bueno chicos, espero se hayan divertido tanto como nosotros. Y ya nos vemos en una próxima entrega. Me despido, soy Corsario. Adiós.